Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, proclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salvó. Aleluya. Venid, alabemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Es verdad que las luces del alma del día de hoy son más puras, radiantes y bellas. Por gracia de Dios, el verdad que yo siento en mi vida, fue dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia, que lo merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo, bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Y diré alabanzas al Padre, que al Hijo nos dio, y rezando para Cristo inflame nuestra alma en amor. Amén. Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi amor, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como quiero desengados cada ciudad. Viendo tu fuerza y tu gloria. En medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban: bendito sea el Señor, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, hechas saludos dignos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor, palabras del espacio. Amén. Apocalipsis. La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Las justas bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según la predicha de de sus santos profetas. Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle: tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, concédenos alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en ser fiel a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esa tierra nuestras plegarias, de la necesidad y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Nos unimos para celebrar la Eucaristía, para ponernos bajo la protección de Santa María de Guadalupe. Le damos especialmente la bienvenida a la peregrinación de los trabajadores de COATS México. Parece que no han llegado. También sus intenciones, todos sus deseos que vienen a poner ante la Virgen de Guadalupe, pues nos unimos a ellos. Y para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, con humildad delante de Dios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te adoramos, te glorificamos. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Sentados. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo, todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. De la carta a los hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han santificado, porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti. Hermanos, el año litúrgico está próximo a su fin. Las lecturas de hoy nos recuerdan que los últimos tiempos han comenzado. El pasaje del libro de Daniel expresa una esperanza, que es que el mal no tiene la última palabra, y los que obran bien, por su parte, alcanzarán la vida. Esa es la misma certeza que ofrece el Evangelio de Marcos. Apoyados en Cristo, también nosotros aguardamos su venida definitiva. Y esto nos lo recuerda precisamente el ciclo litúrgico que está por terminar. El pasaje del Evangelio de hoy resulta extraño a nuestra mentalidad. Su lenguaje puede provocarnos temor y desconcierto. Sin embargo, el mensaje que el evangelista quiere dar a su comunidad en su momento es que no se dejen vencer por el desánimo, porque esperamos la venida gloriosa de Jesucristo. Los cristianos para los que Marcos escribe su evangelio ciertamente pasaban por dificultades. Ellos creían que la segunda venida de Cristo era inmediata, pero ésta tardaba en realizarse. Esto hizo que se dejaran llevar por la rutina y por el abandono. Por eso los exhorta a vivir con una necesaria vigilancia. La idea fundamental es: esperamos al Señor, pero estamos en sus manos, no nos dejemos. Para nosotros el mensaje es exactamente el mismo. El Hijo del Hombre, es decir, Cristo, vendrá revestido de poder y de gloria y reunirá a los que hayan permanecido fieles. Lo que no sabemos es cuándo ocurrirá esto. Este mensaje nos lo dice con lo que se llama un lenguaje apocalíptico, es decir, a través de imágenes y de comparaciones a veces difíciles de entender. Jesús nos invita a vivir en profundidad, a prestar atención a lo que se llaman los signos de los tiempos. Si no abrimos nuestros ojos y si no estamos alerta, podemos olvidar que el tiempo que vivimos, es decir, nuestra vida, es el tiempo en que Dios actúa y el tiempo que nos da para que nosotros vayamos construyendo nuestro futuro definitivo. No tenemos más oportunidad que el tiempo presente para hacer el bien y para conquistar y construir nuestra salvación. Así lo expresa San Juan de la Cruz cuando nos dice: al caer de la tarde se nos juzgará de amor. Cuando acaben nuestros días, cuando acabe nuestro tiempo, estaremos en la presencia del Señor y Él nos juzgará por el amor con que hayamos vivido. Que al final de nuestras vidas podamos escuchar en nuestro corazón las palabras del Evangelio que Jesús nos diga: vengan benditos de mi Padre, porque han actuado con misericordia y amor. El Año Santo de la Misericordia, que ha proclamado el Papa Francisco y que comenzará para nosotros el próximo 12 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa, la puerta principal de nuestro templo, en el día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Este año será una excelente oportunidad para vivir esto que nos dice el Señor, la misericordia y el amor, y de esta manera hacernos acreedores de la bendición de Dios, que actuemos pensando en nuestros hermanos, pensando en hacer el bien a los demás. Que Santa María de Guadalupe, Madre de Misericordia, disponga nuestras mentes y nuestros corazones para recibir a Jesucristo, su Hijo, y abrirnos a la misericordia con todos nuestros hermanos. Que así sea. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre. Después de cada petición diremos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por los pastores de la Iglesia, para que con su ejemplo sean un estímulo para que surjan nuevas vocaciones al servicio sacerdotal, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia diocesana, para que disponga de los recursos materiales necesarios para llevar a cabo su actividad y mantener sus obras apostólicas. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes de todas las naciones, para que el ejemplo de servicio de Jesucristo los lleve a buscar siempre el bien de todos y de un modo especial de los más débiles. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que sufren a causa de la soledad, la enfermedad, el hambre o la pobreza, para que no les falte la ayuda de los que pueden hacer más llevadera su situación. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los que estamos aquí, para que cuando termine nuestro peregrinar en este mundo, el Padre del amor y de la misericordia nos reciba con nuestros hermanos difuntos en el banquete de su reino. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos trabajadores de Coatz, México. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos también al Señor por todos aquellos que han sido víctimas de la insensata violencia en París, en Beirut, en Kenia, en muchas otras partes del mundo, pidiendo al Señor que cese esta violencia, este odio entre los hermanos, y que todos sepamos comportarnos con un sentido profundamente humano, especialmente en relación a los demás. Oremos. Escúchanos. Escucha, Señor, las oraciones que te hemos dirigido y guárdanos siempre de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Señor, Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero invitarles especialmente a todos los jóvenes que a las 12 del día se reúnan en esta celebración que va a ser para toda la juventud aquí enfrente del carillón en el atrio de la Basílica. Quienes puedan estar son todos bienvenidos para celebrar esta, ¿cómo le llaman? La Fest, Guadalupe Fest, precisamente para involucrar un poco más a los jóvenes en este proyecto de evangelización a través de los medios modernos y del espíritu juvenil. Hermanos, que pasen todos un buen domingo.